supuesto que esté con nosotros Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, desde su bitácora de la Resistencia. Jefe Diego, qué gusto saludarlo. Igual el mío, José Luis, con todo mi afecto, a tus órdenes. Oiga, ¿qué le parece, pues, este linchamiento, entre comillas, o esta manera de exhibir a aquellos que votaron en contra de la reforma presentada por el presidente? Te contesto, pero primero permíteme dos pequeñas, pero muy sentidas, felicitaciones. Una de ellas para la alianza Va por México, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, porque respondieron puntualmente a lo que muchos millones de mexicanos le hemos venido exigiendo. Pero la otra felicitación, José Luis, y también muy sentida, es para el bien amado Tartufo, porque logró en beneficio de México lo que parecía imposible: unificar de esa manera a la oposición en su contra. Ahora el reto es para la alianza Va por México de mantenerse unida, porque lo peor para México lamentablemente está por venir. Esto que entraña tu pregunta es solo la punta del lápiz, es solo la punta del iceberg, es el principio de una bacanal que le espera a México y que México no merece. Como ya se acabó el mito de que Su Alteza Pequeñísima era invencible, ahora viene el mitote. Se echó el caballo encima porque insultó, amenazó y se burló de los partidos de oposición y de todo el que se atrevió a opinar en contra de su iniciativa. Por eso fue rechazada su iniciativa. Y con un claro mensaje: tenga para que aprenda. Ese rechazo, esa votación, fue un punto de inflexión. Todos sus caprichos eran la ley. Ya no, José Luis. Eso tiene herida a la bestia. Por eso rápidamente tuvo dos reacciones deleznables. Una, la que tú señalas: acusar de traidores a la patria a los que se atrevieron a pensar y a decidir con libertad. Y segundo, decir que se difundan por todo el territorio los nombres y fotografías de los traidores a la patria. Y la segunda bellaquería es que procesó rápidamente con sus fieles a ciegas una ley secundaria para, según él, nacionalizar el litio y pasar a la historia como el patriota nacionalizador. Lo cierto es, José Luis, que no pudo nacionalizar lo que desde hace más de 100 años, desde la Constitución del 17, está nacionalizado. Lo que está haciendo es crear un monopolio sin sustento constitucional para la exploración, extracción y explotación del litio. Pero eso no es nacionalizarlo. Lo que sí implica es una violación de sátrapas el acusar y linchar públicamente a quienes piensan diferente al bien amado Tartufo y que han cometido el imperdonable delito de ejercer con libertad sus funciones como legisladores. Acusar de traidores a México a sus opositores es una perversidad inconmensurable que fatalmente incendia la pradera. Por eso los partidos de oposición y los millones, muchos millones de mexicanos que somos opositores a este gobierno, debemos unirnos para evitar en lo posible que sigan las fechorías de este enfermo mental que está probado que es de alta peligrosidad. Jefe Diego, usted como buen abogado, una pregunta rápidamente. ¿Es traición a la patria? ¿Qué dice la Constitución legalmente? ¿Es traición a la patria ir en contra de lo que decida o de lo que desee el Ejecutivo? No, eso es un vomitivo lo que ha dicho el presidente, que porque no están de acuerdo con el criterio de Morena, que no tiene criterio, porque el criterio de Morena es el criterio de él, todo el que no piense como él es traidor a la patria. No, el Código Penal Federal establece puntualmente que son las conductas concretas del que sirve a otra nación, del que se presta en determinadas condiciones para agraviar a México, pero son puntualmente las que están
si no mal recuerdo, en el artículo 123 del Código Penal Federal, y allí tú puedes observar que legislar conforme a tus convicciones no solo no es un delito de traición a la patria, es tu deber ético y moral frente a México, que decidas conforme a tus convicciones, conforme a tu análisis en cada uno de los casos, y no sometido a un barbaján que cree que México le pertenece, que él encarna a la nación y que él tiene derecho a señalar quiénes en este país son o no son traidores a México. Por supuesto que felicito a los grupos parlamentarios de la oposición y sí les pido que ojalá sigan unidos, porque como te dije hace unos minutos, lo peor está por venir y México no lo merece. Jefe Diego, es un gusto como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Adiós. Diego Franz de Ceballos, desde su bitácora de la Resistencia. Óscar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.